Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a Arte y Cocina con Lizzy. Bienvenidos a mi canal, tu canal. Así que hoy quiero darte un gran y fuerte abrazo por estar aquí conmigo. Gracias a todos por su gran apoyo. Pero hoy, antes de presentarte lo que vamos a hacer, quiero darle un gran saludo de todo mi corazón a Fidela 7. Tuve que mirar el nombre porque si no, no me acuerdo. Fidela 7, muchísimas gracias por tu apoyo. Tú siempre estás ahí para mí. Siempre me comentas, aunque sea un hola o qué lindo. Pero siempre esta chica está ahí. Muchas, muchas gracias por tu gran apoyo. Y me gustaría que te comunicaras conmigo a través de Facebook, en mensaje privado, ¿ok? Búscalo como Arte y Cocina con Lizzy. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es dos proyectos, porque ustedes saben que ya comenzamos Navidad 2023. Y quiero hacerle unos cuantos proyectos para que ustedes se me motiven y sirven para un regalito y también para otras épocas del año, excepto, claro, el venado que yo hice. Bueno, dime si quieres aprender a hacer esta hermosa lamparita, súper fácil, súper cariñosa. Me encantó cómo quedó, así que no te me vayas, que te voy a explicar cómo tú vas a hacer esto tan lindo. Aquí te voy a presentar lo que yo voy a usar hoy con ustedes. Vas a necesitar una o dos copas. Esta ya yo las pinté, como tú puedes ver. La venden en el DT color clear, el transparente. Entonces yo lo pinté de color blanco satin, ¿ok? Así que si lo vas a hacer así, pues necesitas una lata de pintura de spray, porque siendo cristal es mucho más fácil pintarlo con el spray. No se puede mojar mucho cuando ya tú lo pintas, porque si no se le sale la pintura. Esto más que para decoración. Bueno, yo tengo dos y ya las pinté y le eché un poquito de brillo, ¿ok? Para adelantar nuestro trabajo. Yo tengo dos de estas azucareras, ¿ok? Son de plástico, pero si tú no consigues estas fueron del DT. Hace tiempo que no las veo. Pues te compras una azucarera que sea de cristal. Mira, lo que vamos a hacer es una lámpara bien bonita. Si consigues la de cristal y consigues un stand, mira, también puedes hacer una lamparita con esto, ¿ok? Definitivamente, recuérdate que necesitas la pega caliente. Yo voy a pegar hoy mi lámpara, esta parte con esta parte, con esta pega, el Gorilla Glue, que es muy buena. Necesitas unas velas o unos de estas lucecitas, que son las que siempre yo uso. También las puedes mandar a buscar en Amazon. Y también vas a necesitar unas espigas, ¿ok? Para adornar tu lámpara. También tengo esto, como puedes ver, este es de Dollar General, solamente $1. Mira, qué bonito. Y también lo venden en Hobby Lobby. Este tiene el 50%, así que me salió en $2. Están estas también. Y se usa mucho para los adornos, ¿ok? ¿Qué más vas a necesitar? Mira, tengo de estas bolitas también, por si acaso las necesitamos para darle color. Así que vamos a comenzar a darte ideas antes de poner todo esto junto. Antes de pegar esto aquí para hacer un candelabro bien bonito, así es que se va a ver,
¿ok? Por eso quiero usar otra pega para que lo pegue bien. Entonces, la idea es, puedes dejarlo así claro y pintar solamente la tapa. Y aquí le vamos a poner las velas, ¿ok? Pero antes de todo eso, tienes que pintar tu tapa, tienes que pintar tu copa, que viene siendo el stand de la lámpara, ¿ok? Y luego de eso vamos a ponerla bonita con flores y el motivo que tú quieras en tu casa. Mira, esta es roja, así se ve la roja. Roja con clara. Y también puedes pintarlo blanco y blanco. No se va a ver tan bonito, siempre va a reflejar la luz. Y esas son las ideas que te quería dar, ¿ok? Ahora yo voy a ponerme a pegar todo esto para enseñarte cómo se ve y explicarte cómo yo lo hice. Aquí te voy a explicar cómo comenzar a hacer el arreglo para tus lámparas. Ya están pegaditas, ¿ok? Entonces lo que tú vas es a escoger qué es lo que tú vas a usar. Ok, ya te había enseñado esto, vamos a usar este wreath, pero lo vamos a mejorar, lo vamos a poner más lindo todavía, ¿ok? So que le vas a cortar, le vas a quitar estas bolitas de foam. Si tú quieres, se las puede dejar, claro, no tienes que sacárselas. Si así a ti te gustan, entonces este lacito se lo vamos a quitar porque vamos a usar este, que fue el mismo que usamos para las otras lámparas que yo te hice en la clase anterior. Okay, vamos a quitar ese lazo ahí. Entonces, de esta espiga que está aquí, ¿eh?, de estas cherries, yo le saqué 4 y lo que vamos a hacer es que vamos a pegarle estas 4 aquí, ¿ok? Y de estas perlitas se la vamos a pegar en el medio de las rojas. Aquí ya terminamos el arreglito que le vamos a poner a la lámpara. Le quité las bolitas de foam, entonces le puse estas, al cortarla. Entonces le puse 3 de las blancas, que es como madre perla, y 2 aquí. Y también en el medio, antes de poner el lazo, le puse un pedacito del eucalipto. Y por eso es que se ve esto aquí así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el área que a ti te guste más y esto lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Mira qué fácil. Lo vamos a pegar aquí y también le vamos a echar una gotita de pega aquí para que aguante bien. Y así es que te va a quedar. Ahora vamos para el siguiente paso. La tapa. En la tapa le vamos a hacer un arreglito aquí, súper, súper fácil. ¿Por qué? Porque compramos la espiguita, mira. La espiguita, Dollar General, $1. Entonces lo que vas a hacer es que le vas a quitar esto y te va a quedar así. Como esto está un poquito largo, se lo vamos a cortar un poco. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner este pajarito del lado contrario, porque tengo uno de este lado izquierdo y vamos a poner uno del ladito derecho. Entonces, vamos a pegar esto aquí. ¿Ok? Entonces, luego le vamos a poner de estos eucaliptos por aquí alrededor y unas de estas perlitas. Así que dame un minuto que lo voy a pegar.
ya que tenemos la lámpara formada y le hacemos esto aquí, entonces, como te estaba explicando ahorita, vamos a decorar la tapa. Como yo tengo dos, una derecha y una izquierda, entonces tengo esta vela. Aquí está, roja. Me encanta todo lo que es blanco con rojo, así que me imagino que esos serán mis colores de este año. Colores bien tradicionales. Le ponemos la tapita aquí. Y como puedes ver, la parte de arriba, mira qué bonito se ve. Y como te dije anteriormente, espigas. Cuando compras las espigas, se te hace muchísimo más fácil hacer estos pequeños arreglitos. Disculpen los pelitos esos de la pega, ¿verdad? Entonces, se va a bajar la vela. Así es que se ve. Pero ahorita yo te voy a dar un close-up de los dos proyectos terminados, ¿ok? Si no quieres ponerle esta vela, también le puedes poner esto, que es del DT. Y te da mucha, mucha, mucha luz. ¿Ok? Ahorita yo voy a limpiar bien las lámparas para que no se vean tanto, tú sabes, las huellas digitales mías. También está estas que se llaman Fairy Lights. Las venden en Amazon. Así mismo le pones Fairy Lights. Tienen bastante. Entonces, lo que puedes hacer es que se las pones aquí por dentro. Esto se lo pegas por atrás. Y le pones la tapa. Y así se ve. Parece que tiene como si fuera estrellitas. ¿Ok? A mí como más me gusta es con esta vela. Ahora, no hemos terminado. ¿Sabes que te había enseñado una azucarera en cristal? Porque si no tienes estas que son de plástico del DT, pues a lo mejor puedes conseguir una bien bonita. Entonces, lo mismo con una espiga. Le hice un arreglito ahí debajo. En este caso aquí le puse las Fairy Lights y atrás le pegué donde prendemos y apagamos. Y miren qué bonito se ve. Para un regalo. También puedes llenar esto de dulces y esto se lo das como regalito a alguna persona. Y ya el año que viene pueden usar esta lamparita. ¿Qué te pareció estos primeros proyectos? Así que te las voy a enseñar mucho mejor ahora. Y como puedes ver, ya aquí terminamos con este primer proyecto de Navidad 2023. Mira qué bonito. Todo lo que uno puede hacer siempre usando su imaginación y yo dándote muchas ideas. Ok, así que vamos ahora para el segundo proyecto. Ahora vamos a comenzar con el segundo proyecto. Te voy a decir lo que tú vas a necesitar. Cuando yo te enseño las cosas que yo tengo, no precisamente tienes que usar exactamente lo mismo, pero lo puedes usar algo parecido. Vas a necesitar uno de estos candy jars que le llaman. Este es del DT. Nunca los había visto, los compré hace poquito. Ellos los tienen más grandes también, son de plástico y sabes que el precio, y mira, se le salió el botón, pero se le puede volver a poner. Y tiene tape. Y sabes que el precio es más que $1.25. Si no consigues este, yo compré dos porque quiero hacer dos diferentes muñequitos.
Si tú no tienes lo que yo te voy a enseñar ahora, que es una calcomanía, yo la ordené en Amazon. Pero si tú puedes dibujar bien con un Magic Marker que sea fino, pues entonces puedes comprar eso. Mira, estos son los pequeñitos que vienen. ¿Ves? Porque este se puede parar de esta manera o acostadito así. Necesitas luz. Este es del DT y este son los Fairy Lights de Amazon. Pintura, en este caso voy a usar el verde, lo que le dicen Lime 3, y también voy a usar el blanco. Y también vas a necesitar un gorrito, pero como yo no conseguí el que a mí me gustaba, pues yo compré la media y la voy a hacer un gorrito. Ya tú vas a ver lo que yo hago. Tengo dos. Este lo compré, creo que fue en Hobby Lobby, y este lo compré en Goodwill. Este me costó $3. ¿Okay? Y lo que mandé a buscar por Amazon, que viene siendo la carita del Grinch y la carita del Snowman, del muñequito de nieve. ¿Okay? Ahora lo que yo voy a hacer es limpiar bien esto, secarlo bien sequecito, quitarle los stickers lo mejor que pueda. Entonces, luego de eso, vamos a pintar de adentro nada más, ¿ok? No afuera, vamos a pintar esto aquí adentro, uno blanco y uno el verde. Así que te voy a enseñar ya mismo más algo que también lo voy a hacer del Grinch, y espero que te guste este segundo proyecto. Así es que vamos a pintar lo de adentro del container que tenemos. Le eché un poquitito de agua y moví, y le eché todo el pote. Yo espero que lo cubra. Entonces lo que voy a hacer es que voy a mezclarlo aquí, a ver cómo de espeso está. No lo queremos muy espeso, ni lo queremos demasiado líquido, ¿verdad? Porque si no, no nos va a salir bien el proyecto. Vamos a echarlo aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a menear todo el container. Y le sigues dando vuelta y vuelta hasta que cubras todo el container, ¿ok? Vamos a seguir por aquí y ya mismito vuelvo con ustedes. Mi gente querida, ya tengo dos pintados. Mira, es como, tú lo vas a menear como si estuvieras haciendo el caramelo de para un flan, ¿ok? Entonces, tú puedes ver aquí que se ven como, ¿ves? Como si no tuviera mucha pintura. Lo que yo hago es, como se va para el fondo, entonces yo empiezo otra vez a menear el container para que esa parte coja más la pintura. En mi caso, yo quiero ponerle dos manos. Una vez esta se seque, vuelvo a hacer otra vez lo mismo y le paso la otra mano. Si tú quieres, puedes mezclarlo con un poquito del Mod Podge. Este es el blanco. Y lo mismo por aquí, ¿ves? Yo voy a seguir meneándolo. Hace como unas burbujitas. Entonces, cuando ya se seque, que esté bastante seco, entonces esto le echo una segunda mano. Así que te recomiendo que compres dos de estas pintura blanca y dos de la pintura verde. Yo tenía esta que también la ligué para poder hacer este otro.
Así que todavía me queda, yo lo voy a juntar un poquito con Mod Podge porque esta es de tiza y es bastante espesa, súper, súper espesa. Así que lo voy a ligar un poquitito con el Mod Podge. Si tú quieres, para que llegue la pintura hasta toda la parte de aquí, que eso no se va a ver, pero si tú quieres que te llegue hasta ahí, yo lo que hice fue que lo puse en el fregadero y lo puse boca abajo, botó un poco de pintura, entonces luego que se cubrió todo, lo volví a virar de esta manera y lo estoy dejando aquí ahora que se seque. De vez en cuando, cada 5 o 10 minutos, yo vuelvo y le doy la vuelta para que me siga cubriendo mejor los lados. Si tú lo pones en la luz, puedes ver los lados que no están todavía bien cubiertos, ¿ok? Y como le vamos a poner luz por dentro, no queremos que se vea, ¿verdad?, muy, muy finita la pintura. Y yo creo que esto es lo más trabajo que te va a dar hacer. El resto va a ser súper, súper fácil. Así que cuando ya todo esto se seque, volvemos. Ahora que se secó bastante los bowls, pero miren, con todo eso tiene sombra en cantidad y lo pinté dos veces. Pero no importa, lo vamos a hacer así. Y aquí está el Grinch. ¿Ok? Lo pintas por dentro, lo pinté dos veces, lo acuestas y lo vas virando un poco a poco. Si quieres, si no, pues mira cómo se vea, ¿verdad? Pero se va a ver bien. La cosa es que te quede bonito. Pues si le quieres poner luces, le puedes poner luces y si no, no tienes que ponerle luces. Bueno, vamos a necesitar también el gorrito. Yo le compré estas medias, pero con estas medias vamos a hacer el gorro. Y ahora yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo más seguro, necesitamos un poco de relleno para que el gorro se quede abierto. ¿Ok? Así que recuérdate, limpia bien donde tú vas a poner la calcomanía. No tiene que ser más que del Grinch o Santa, puedes hacerlo de lo que tú quieras. Las lucecitas que he estado usando todo el tiempo. Y la carita del Grinch. Y ahorita vamos para la carita de el Santa. Este es como si tú lo hubieses cortado en la maquinita esta de Cricut. Lo sacas. Vas a acomodar la carita. Yo tengo un palito aquí, puede ser una paletita. Ya yo le he enseñado a ustedes. Entonces empiezas a hacer así para que se vaya pegando la carita. Entonces empiezas a sacarlo poco a poco. Mira cómo se ve. Y yo le voy a poner otra aquí atrás. Estas caritas también se las puedes poner a las bolitas que tú pones para el árbol de Navidad. Te ven bien lindas. Si consigo una verde, definitivamente la compro. Vamos a pasarle por aquí, por donde tú veas que no ha pegado bien. ¿Ok? Y le pasas el pañito para que quede bien limpiecito. Dios mío, se ve tan cómico. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Ya yo sé quién va a querer esto. Ok, vamos a coger entonces ahora el Snowman, el muñequito de nieve, la carita. Y son tan lindas todas. Me encanta esta. Estas son las otras calcomanías de las caritas. Una es más ancha, la pronunciación de los ojos y de la boca, y la otra es más delgadita. Ok, este sticker no creo que sea igual que el del Grinch.
pero no importa. Aquí podemos hacer dos caritas, una a un lado y otra en el otro. Aquí voy a poner esta. Y aquí esto todo es aparte. Ay, válgame. Vamos a empezar con las cejas. Se ve tan lindo. Me encantó. Me encantó. Oh, oh. Recuérdate que una vez la pega se te va a romper si tratas de sacarla, porque traté de, eso era lo que yo quería, moverla. Y no. Aquí está esta carita. Y aquí está la otra, la cómica. Esta es mi favorita. Bueno, tenemos la media, entonces lo que tenemos que hacer es más o menos medir cómo de larga o de grande tú la quieres. Ok, entonces cortas. Entonces vas a tener, no tengo rojas, pero vas a coger una rubber band. Ok. Y le vamos a hacer el gorrito aquí a la parte de arriba, ok. Entonces vamos a despeluzar el gorrito aquí arriba. Entonces vamos a medir. ¡Ah! ¡Qué carita malo! Y lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar un poquito. Puedes usar papel si tú quieres. Yo tengo de esto que está aquí, que es de hacer quilts. Esto, yo voy a coger un poco de esto. Entonces vamos a rellenar esto por aquí. ¿Tiene mucho? Vamos a ponerle poquito. Esto se lo dejé porque me ayudó a que se baje el gorrito. Y yo quiero ponérselo un poquito de lado. Y yo voy a empezar a pegar por aquí. Para que se vea bello y fabuloso. Entonces, si tú quieres ponerle la luz, lo que me fijé es que en el blanco, por más que quise pintarlo bien de blanco y lo pinté dos veces, pero siempre se ve los reflejos. No se ve tan mal. Bueno, mis amigos, para que se le quede el gorrito, que se le baje más a este lado, decidí no ponerle el relleno. Aquí atrás no lo voy a pegar para tener acceso a la tapa donde está puesta, donde prender y apagar las luces. Si tú quieres ponerle luces, se las pones. Si no, no, ni hacen falta. Aquí adentro, como ya esto está pintado, yo te recomiendo que si le vas a echar dulce después de pintarlo, que se lo eche en una bolsa plástica. Y así quedó el Grinch. Ahorita te lo enseño solito. Cuando le prendí las luces aquí al snowman, al muñequito de nieve, a la carita, reflejaba mucha sombra. Así que no sé si al snowman se la quiero poner. Ahí van a ver. Ni se ve. Mira, son unas cuantas sombras que se ven
que a mí pues en verdad no me gustan, pero no le tenemos que poner las luces, ¿verdad? Entonces le ponemos la tapita, vamos a medir. Esta es más apretadita, yo creo que va a tener que... ¡Ah! Esto me gusta. Mira qué bonito se ve. Así que vamos a usar esta otra parte. ¡Ay, qué lindo! Miren qué bonito se ve el segundo proyecto, la parte de atrás, la parte de al frente, se ve tan lindo. Lo que uno puede hacer, ¿eh? Creo que le voy a poner las luces al Snowman y al Grinch, así las luces no se ven. Las sombras que quedaron cuando pinté el bolsito este, ¿ok? Mis queridos amigos, ya terminamos con nuestros proyectos, pero antes de nada, quiero enseñarte el proyecto número 2 que yo les estaba haciendo, ya completamente terminado. Aquí está. Aquí está la otra carita. Vamos a prenderle las luces. Ahí está. No se las puse por dentro, decidí ponérsela en el sombrero. Y mira qué cosa más chula. Para un regalito, ya sabes, si le vas a poner dulces adentro, le pones una bolsa plástica y dentro le pones los dulces. Aquí le puse un poquito de relleno. Y le puse el pompón de la otra media. Y mira qué bonito se ve. Aquí el Grinch. Lo mismo, ya viste qué bonito se ve. Vamos a prenderle las luces en el gorro. Yo se la escondí por aquí. Le puse un poquito de pega alrededor. Y aquí está el frente. ¿Veis? Aquí está atrás. Y mira qué bonito quedó el Grinch. Me encanta. También aproveché y tenía de estas tazas que las venden en el Dollar Tree también. Y le puse una calcomanía de Grinch. Esto es para mi hija porque a ella le encanta. Así que este set ya está destinado para ella. Le hice dos, uno para ella y uno para su esposo. Ok, entonces, ahora te voy a enseñar cómo yo terminé el arbolito que te había enseñado sin ponerle mucho. Mira, aquí está. Le puse las luces por dentro. Está de día aquí, por lo tanto no lo vas a notar. En la parte de atrás le puse para prenderlo y apagar. Le tuve que hacer un huequito aquí, así que recuérdate siempre bajarlo. No pensé. Y aquí está este arbolito. Ya mismo te doy un close up porque es que eres alto. También te enseñé a hacer esta lámpara. Mira qué bonito se ve. Se ve muy, 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 muy bonito de noche. Se ve bien, bien bonito de noche. Poner esto por acá. Entonces, aquí está la otra lamparita. Se ve bien bonita y claro, de noche se ve espectacular. Así que sabes que de esta hice dos. Así quedó el árbol de Navidad. Te lo enseño ya mismo a la parte de arriba. Tiene sus luces también. Fíjate que dos cosas viejas, uno las pinta
las arregla y mira qué bonito se ve. Si tú no lo quieres para ti, lo puedes llevar, como siempre digo, a tu oficina. O lo puedes regalar o lo puedes dejar en tu casita de adorno. Mira, los no flakes que yo usé, que le llaman así, o los no flurries, que yo usé, que le tiré por encima y le rellené por aquí alrededor. Estos son, mira, con mucho cuidado porque hace un revolú. Míralo, parece nieve. ¿Ves? Y con eso fue que yo rellené esta parte de aquí. Bueno, dime cuál fue el proyecto que más te gustó. Todos sumamente económicos. Cuando mandas a buscar las calcomanías de las caritas, tampoco son súper caras porque te mandan bastante de ellas. Y aquí ya mismo te voy a dar un close-up de lo que hicimos hoy en este tutorial. Hice más de lo que esperaba. Así que ya cuando pase Thanksgiving, el Día de Gracias, pues entonces comenzaré y haré dos o tres proyectos más para la Navidad. Y me toca decorar mi casita. Y les daré el tour de cómo quedó. Así que mis queridos amigos, de esta ya yo me despido. Mira lo último para que veas el close-up de todos los proyectos. Y recuérdense portarse bien. Se me portan bien y espero que hayan aprendido muchas cositas de este hermoso tutorial. Muchos besitos, muchos abrazos. Que Dios me los bendiga. Y volvemos prontito con algo más y nuevo. Bye bye.
Thank you.
On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
cold winter's night.